organizada por RENAPRED, Fundación Smile Train, la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido y Anomalías Cranoencefálicas y Lotería Nacional para la Asistencia Pública. La exposición fotográfica El Poder de una Sonrisa se presenta en el lobby del edificio de la Lotería Nacional del 14 al 26 de abril. Es fundamental entender la importancia de las alianzas que realizan las organizaciones de la sociedad civil, del sector salud, para acercar a las familias a los programas de apoyo que brindan atención de calidad y seguimiento oportuno durante todo el proceso que implica, en este caso, reconstruir las sonrisas de los niños y las niñas. Atender un niño con un padecimiento como este implica un proceso interdisciplinario. No es solamente el realizarles un procedimiento quirúrgico o operarlos, sino dar un acompañamiento al paciente en todas sus terapias que va a necesitar, como son alimentación, como son crecimiento facial, lenguaje, audición y sobre todo su integración psicosocial. Cuando todos trabajamos juntos por algo, sin duda el impacto de nuestras acciones crece y se nota en forma más manifiesta. Después, quiero hacer un comentario breve sobre esta extraordinaria exposición que Smile Train ha preparado para todos nosotros. Es una forma como la cultura también es un conducto y un camino para lograr un cambio cultural. Cómo en estas caras, en estas imágenes, podemos apreciar con precisión cómo una cirugía adecuada en tiempo cambia la vida de una familia. Por ello, el nombre, ¿verdad? El poder de una sonrisa. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Vázquez. Notimex.